¿cuáles son los orígenes de los latinos? He encontrado un estudio genético de la Universidad de Ciencias Biológicas de Brasilia que calcula los orígenes étnicos de América Latina en tres categorías: orígenes africanos, indígenas y europeos. Vamos a mirar los resultados de cada país. Los estados y países con las mayores orígenes genéticos europeos son Puerto Rico con el 60% de orígenes europeos, Venezuela también con el 61%, Argentina con el 60% de orígenes europeos y solo el 9% de africanos, y Brasil, que tiene uno de los porcentajes de orígenes europeos más grandes, con el 66%. Tiene también el 25% de africanos y solo el 9% de indígenas, uno de los menores porcentajes de toda América Latina. ¿Y cuáles son los países con el mayor origen genético indígena? En cuarta posición tenemos a México, con el 60% de orígenes indígenas. En tercera posición tenemos a Ecuador, con el 65% y solo el 4% de orígenes africanos, el menor de toda América Latina. En segunda posición tenemos a Perú con el 73%, y en primera posición tenemos a El Salvador con el 75% de orígenes indígenas. ¿Y cuáles son los países con la mayor mezcla genética? En tercera posición tenemos a Chile con el 6% de africanos, pero con el 42% de indígenas y el 52% de europeos. En segunda posición está Costa Rica con el 12% de africanos, el 50% de indígenas y el 38% de europeos. Y por fin, el país con la mayor mezcla genética es Colombia, con el 28% de orígenes africanos, el 34% de indígenas y el 46% de europeos. Ahora, si hacemos el promedio de estos 11 países, el ciudadano de América Latina tiene 17% de orígenes africanos, 34% de orígenes indígenas y 49% de orígenes europeos, lo que es probablemente uno de los continentes más diversos genéticamente del mundo. ¿Piensas que la mezcla genética y la diversidad cultural son importantes para el futuro de la humanidad? Dímelo en los comentarios.